Hola, gente, ya estoy en casa del trabajo, he vuelto y ahora voy a hacer la comida. Y nada, bienvenidos o bienvenidas a un nuevo vlog. Este es como el primer vlog que voy a subir en ambos canales, o sea, en el canal también de gaming y tal, para intentar fusionarlo todo, como os pregunté en comunidad hace unos días. Y nada, ahora voy a hacer pasta para comer, como siempre. Y eso, tengo menos tiempo porque entro al trabajo antes, así que tengo que darme un poquito de prisa. Voy a hacer estos tallarines con salsa boloñesa vegana. Mirad las rosas que me regaló Quique para San Valentín. Son súper monas. Un corazoncito. Lo que están un poco pochas porque, a ver, hoy es día ya 20. Y nunca os enseñé que Filebert tiene una nueva amiga, amigo, que es Munchie. Mirad. Bueno, las tengo aquí en la ventana, pero es gigante la nueva. O sea, mirad qué grande es. Es súper grande. Y nada, pero creo que le está yendo muy bien porque, veis, tiene una hojita nueva aquí en medio. Y eso, y la nueva pues estaba perfecta porque, a ver, no sé, tiene otra hoja nueva, pero es que ya venía perfecta de la tienda. El resultado final, o sea, no es muy bonito, pero está muy rico. Y el pan que me he comprado hace un momento. No sale sola. Hola. Hola, Kike. Vamos a celebrar el cumple de mi hermana y estamos aquí con mi familia. O sea, vamos a cenar con mi familia. Con tu familia aquí. Pero vamos a cenar con ellos. Y nada, eso. Vamos a pedir unas pizzas del Domino, súper ricas. A ver, pero que la gente no lo sabe. Y eso. Hola, felicidades. Saludos a mi vlog, ¿vale? Y ahora sale Nila. Hola, Nila. Uy, ha huido. Hola, pues después de celebrar el cumpleaños con mi familia, ya vine a casa y ya es martes. Entonces, pues no estoy haciendo un desayuno de un bocadillo de crema de cacahuete con mermelada. Esta mermelada es de limón y me la dio mi madre que la ha hecho ella. O sea, está buenísima de verdad. Y pues eso, me lo como en el trabajo. Voy a hacer ensalada de lentejas para comer. Resultado final. Estoy viendo un anime que se llama Bang Dream. Como de chicas que cantan en un grupo de música, bueno, varios grupos. Me da una pereza irme a trabajar hoy, o sea, ahora me quedaría como durmiendo en la cama. Pero bueno, en fin, es lo que tiene la vida. Vale, me marcho. Y nada, voy a ver si en el trabajo tengo un momento y programo unos directos que tengo que programar para esta semana, que todavía no he puesto cuándo van a ser. Mirad, gente, me ha dado tiempo de programar varios directos que voy a hacer estos días. Y nada, no se ve bien aquí en el ordenador al trabajo, pero he tenido un momento y lo he podido programar. Así que nada, eso. Últimamente estoy intentando levantarme a las 6 y algo de la mañana, pues para hacer cosas y ya que dejar todo hecho antes de irme a trabajar, porque si no luego llego a la noche y me da palo. Entonces prefiero llegar a la noche y no tener nada que hacer y haberlo hecho toda la mañana. Entonces intento pues hacer estiramientos o deporte y varias cosas. Por ejemplo, aquí me estoy poniendo la ropa de deporte y esto porque este día pues al grabarlo pues también tardé un poco más. Pero bueno, eso, me he visto de deporte y nos ponemos aquí a hacer yoga algunos días de ejercicio más fuerte un poco. Tampoco una locura porque a ver, sin desayunar pues no quiero aquí morir. Pero bueno, aquí estamos haciendo yoga, por ejemplo, Kike y yo juntos.
Y oye, pues sienta genial cuando te vas y lo has hecho todo, o sea, trabajar, ¿sabes? Y has terminado las cosas que tienes pendientes. Algunas mañanas también me levanto un poco más tarde. No siempre es a las 6:30, a veces es a las 7, pero bueno, yo lo intento. Pongo también a veces incienso e intento meditar, pero lo de meditar me cuesta un poco, no lo hago todos los días, la verdad. Y nada, que ya me había duchado, pues no sé, haciendo mi rutina facial, que hago eso todas las mañanas, aunque no siempre lo grabo porque sería todos los días igual. Entonces, pues os lo enseño de vez en cuando. Esto que uso es como un rol de jade, como que viene con la piedra guacha, y lo pongo en el congelador, entonces cuando lo saco está congelado y va súper bien, no sé, como para despertar la cara y tal, o eso dicen, no sé, a mí me gusta usarlo congelado. Y nada, aquí pues desayunando un poco después de ya haberme duchado de ejercicio y todo eso, antes de vestirme, porque siempre me he visto al final de todo, que si no me muero de frío en invierno. Y nada, pues con un chocolate, como no, siempre. Y ya son las 7:46, en realidad yo salgo de casa a las 8:40, así que me sobra el tiempo. Aquí os enseño un poco mis plantas, porque why not. Entonces con el tiempo que me queda pues ordeno la casa, a veces limpiamos un poco, barremos o algo así, ya lo dejamos hecho también para la noche no tener que hacer nada. Y si me da tiempo, que no todos los días lo consigo, estudio un poco de japonés y luego ya repaso durante el día si eso, si tengo algún momento, pero puedo, me saco de encima ya la lección del día si puedo a la mañana. Lo que no siempre consigo, como os he dicho. Como veis, son las 8:23 ya y tengo que salir en 20 minutos. Es decir, justo, pero bueno, aquí ya estoy preparada para ir al trabajo. Y pues eso es lo que hago, mi rutina de mañana que he incluido en este vlog. He llegado tarde y me he olvidado de ponerme los pendientes y los anillos y todo. Y encima no tengo leche para el café, o sea, un desastre. Pero bueno, me la traeré luego. Voy a pedirle prestada a alguien. Me he comprado un croissant de chocolate y un bocadillito de queso para desayunar. Mirad, hoy para comer tengo fideos con sopa de miso. O sea, la tengo que calentar porque la hicimos ayer. Estoy intentando hacer los fideos por separado, pero es que no caben en ningún sitio. O sea, claro, mi olla es pequeña y no me caben. Al final he conseguido mezclar todo. Y aunque haya poco caldo, pues nada, esto es lo que hay. Un poquito hay, pero bueno, muy poco. Voy a comprarme chocolate ese mediodía de camino al trabajo y también una leche para hacerme el café, porque como os he dicho, la mañana no tenía, así que eso me la compré y ya de camino pues para esa tarde poderme hacer un café. Hola, ya estoy en casa del trabajo y voy a cenar un poco, que tengo aquí un tupper de oatmeal, que ahora os lo enseño, o sea, de avena, antes de hacer directo. O sea, estoy preparando ya todo. Y voy a cenar un poco antes de empezar. ¿Veis? Es como avena con frutos secos, chocolate, etc. De hecho, voy a cenar mientras preparo el directo. Y así ya lo dejo todo listo. Hola, gente. Estoy en casa ya. Ahora voy a hacerme pasta rellena para comer. Y menos mal que no me ha pillado la lluvia, porque se ha puesto a llover esta mañana y no llevaba paraguas, así que voy a coger uno para luego. Mirad, me he comprado esta luz como para cuando grabo vlog en casa, a ver qué tal es, porque era ultra barata, obviamente. Es como de Shein, creo, AliExpress o algo así. Hay que cargarla, así que no la voy a probar ahora mismo, pero a la noche si la pruebo os lo enseño mañana. Y esta es la pasta, que la he dividido en dosis, por eso sale tan poca. Le voy a poner un poco de pesto, un poco de lechuga, levadura de cerveza, y voy a comer pan también, porque siempre como pan en realidad, aunque haya pasta, así que nada. Me estoy muriendo con este pesto. O sea, pica un montón. No sé. Lleva como chile picante en polvo, pero Dios. O sea, pone picante, pero yo qué sé, no me esperaba tan picante, en serio. Uf. Thank you.
como los viernes salgo a las 2 y ya no vuelvo al trabajo, pues me voy a buscar a Quique y vamos a ir juntos pues a comer por ahí y a jugar a un juego de mesa, supongo, a un sitio que solemos ir. Y nada, pues aquí estoy enseñándoos un poco de Barcelona y fuimos a comer como a un buffet de estos de sushi, bueno, que suelen ser dueños chinos, pero que te ponen ahí como sushi, fideos y cosas. Y estaba bastante rico, la verdad. También dimos una vuelta por estas tiendas Norma Comic y todas estas tiendas de anime y eso, y mirad qué mono todo. Este yoga. ¿Qué hace? Está como... Mira, por favor. Estos son de AliExpress, ¿eh? Porque yo tengo esta fauna que me ha costado 4 euros. Graba esto, ven, corre directamente. ¡Lol, hola! ¡Wow! Pero madre mía. Al ratón. ¿Te voy a asegurarme que no me gusta más otro? Es que mira, también os chaco. ¿Qué es mejor? Mira, os salgáis. Vale, ¿qué es mejor, la Ani o Chaco? No sé, tú sabrás. Vale, ven. ¿Y los de Bandai esos? ¿Los de Sanrio Characters? Arriba. Ya, pero es que cojan el cable, no sé si me convence. Aquí está la Nezuko normal. A ver. Pero mira estos, qué asco de cara. O sea, quiero solo esta. Subo con la cara de... Pero estos se cogen al cable, la Ania, ¿ves? Pero son del cable, da igual. ¿Tú cuál, por cuál ibas? Ah, por ese, pero no había visto que era de cable. Durmiendo, también es mirar con el chico durmiendo. ¿Dónde está el chico? ¿En la caja? Mira, en la caja. Ya, ese sería muy guay. No puede tener chico in the box. Intento conseguir esa. Venga, va, en el chico in the box. Vale, va. Ay, que no puedo. No, es este. Es, pero con la, pero, ah, con la cabeza fuera, el Inosuke. Claro, se lo puedes quitar y poner. Él está durmiendo y la máscara por el otro lado. Es mono. Sí, es mono, la verdad. ¿No quieres salir? Vale, sí, sí. Ay, mira esto. Mira mi coco. Es un coco de verdad, ¿eh? Un coco tal cual, sí. ¿Y esto qué será? Snack de sándwich relleno de espino. No entiendo nada. Con el ay, me encantan estas cosas. Oye, esta tetera, ¿te acuerdas por cuando hacíamos té? Mira qué bonita. Y eso de ahí, mira esa arrocera tan pequeña. Bebida de soja roja con azúcar. Al final no me cogí la bebida de soja roja porque era bastante cara y nos cogimos como estos snacks. Y luego fuimos al Mercadona después de haber jugado un rato a juegos de mesa. Mirad qué libro se ha comprado Kike, el libro púrpura de Pokémon. Bueno, sí, pero a ver, te lo has comprado. Con todo el arte del juego, los Pokémon... No, hombre. Qué chulo, Paldea. Hola, gente. Voy a cocinar la cena y voy a hacer ensalada de lentejas con sopa de cebolla. Mirad, la sopa de cebolla es una de estas que viene como ya preparada. Está aquí hirviendo y voy a hacer como ensalada de lentejas y tal. Mirad dónde estoy. Esa es mi ropa. ¿Qué le queda? Nada, un minuto en teoría. Oh, ya estoy aquí en la lavandería. Y nada, tengo que recoger todo otra vez yo sola. Y tengo el pelo mojado porque me acabo de duchar. O sea, he ido a desayunar. Y nada, ahora aprovecho que estoy sola aquí pues para grabar. Porque como os digo, seguro que llega alguien enseguida. Puse a cuidar todas las plantas, a regarlas y a limpiar las hojitas porque las pobres les coge polvo si no. Hola gente, ¿os acordáis que me compré una lucecita para el móvil, no? Pues mira, la estoy usando y, o sea, se ven las gafas, pero ilumina muy bien. Para los vlogs en mi casa que hay cero luz. A ver, voy a ponerla. Esto es sin.
Y ahora con la luz, o sea, y puedo ponerla más fuerte. O sea, mucho mejor para grabarme aquí en casa cuando tengo que deciros cosas en los vlogs. Pues nada, hoy es domingo y tengo cumpleaños con mi familia, que es el cumpleaños de mi tío. Entonces me voy a ir a comer fuera a un sitio gregoriano que tiene una pinta buenísima. Así que nada, ahora voy como a arreglarme un poco, bueno, a vestirme y eso. Y voy a grabar también algunos vídeos, voy a aprovechar a grabar algunos vídeos de YouTube antes de marcharme porque todavía son solo las 12 y he quedado a las 2 allí. Vale, gente, tengo una cosa que contaros muy guay. Ayer con mis amigas me puse a pintar cuadros y pinté un cuadro de un cielo, mirad. Es la primera vez que pinto un cuadro, ¿eh? En serio. O sea, estoy como medio orgullosa. O sea, no sé qué os parecerá. En teoría es un cielo con nubes, ¿vale? Por si alguien no lo ve. Pero vamos, no sé, pintamos esto. Y es, o sea, no sé, fue guay. O sea, quizás en el cole algún día había pintado un cuadro, pero este es el resultado final. Quería deciros las series que he estado viendo últimamente, por si a alguien le interesa, o recomendaros algunas. He estado viendo Last of Us, pero esta, como yo ya sé un poco lo que pasa porque yo me pasé el juego entero hace tiempo y me gustó un montón y no he visto casi, he visto solo los primeros capítulos. Pero luego estoy viendo también Spy x Family, que ya os lo he enseñado un poco durante el vlog. Y me acabé también un anime de Bang Dream, que estaba viendo de unas chicas que, bueno, cantan como en grupos de música. Luego también, muy buena de Netflix, estábamos viendo Love is Blind, Japón, que es como unas parejas, bueno, gente que se conoce en una cápsula sin verse, ¿vale? Y entonces tienen que gustarse por la voz y decidir con quién se quedan. Y la he visto dos veces porque la vi yo y le he dicho a Kike que la vea conmigo. O sea, la he visto dos veces de lo que me ha gustado. Y creo que eso es todo lo que os quería recomendar. Si se me ocurre alguna más la pondré por aquí. Pero es que he estado como últimamente viendo un montón de series y nada, muy guay. Me he visto también las pelis de Harry Potter, que eso ya lo sabíais. Y ahora estaba aquí como acabando de grabar un par de cosas, lo que os he dicho, y ahora ya está todo y me voy a ir a la comida con mi familia. De momento lo voy a poner como por ahí atrás. Ay, que no llego.